buenas noches a todos. Boa noite. Olá, Henry, Clever, Rodrigo Arredondo. Olá, buenas noches a todos. Paulinho, Paulo Maeda. Quanto tempo? Olá, não, Rodrigo, eu estou em São Paulo, Brasil. E ahorita vou iniciar uma classe de ritmos brasileiros dentro de um projeto. Gracias, Ricardo Canales, por la invitación. Hola, estoy viendo Ricardo, como siempre, muchas gracias. Paulinho, estoy en São Paulo, Brasil. Vim visitar a família e fiquei aqui pela quarentena. Adriux, Marisol, saludos a todos. Voy a esperar un poquito más para que vaya entrando. Bueno. Ah, fan. Es que yo no puedo aceptar solicitación ahora al vivo. Yo no puedo aceptar solicitud porque voy a dar una clase. Estoy en un proyecto. Ritmos brasileños. Así que ya voy a empezar. Acompañen, por favor. Vamos a estirarnos tantito y después de empezar. ¿Sí? Ya les explico un poco. Primero agradezco la invitación. Ricardo Canales, desde Cancún, México. Para que yo dé la clase. ¡Bienvenido! Justo ahorita estoy agradeciendo la participación en este proyecto. Espero que sea la primera clase de muchas. Gracias a todos que están entrando. Voy a hablar en español porque la invitación viene desde México, pero todos están invitados. Mis amigos de Brasil, amigos de todo el mundo. Ok, voy a hablar despacio para que puedan entender todos. Ok. La clase es de ritmos brasileños. Voy a dar un poquito de capoeira, un poco de samba y un poquito de afro dance. Para los que no saben, tenemos mucha influencia, tanto la cultura como los ritmos musicales de Brasil. Tenemos una influencia muy grande de África, ¿no? Porque desafortunadamente fueron traídos muchos esclavos de allá, entonces eso influenció muchísimo la cultura brasileña. Casi todos los ritmos brasileños son de origen africana, ¿ok? Para que ya puedan entender un poquito. Vamos a empezar entonces calentando un poco. Les aviso desde ahorita que yo escogí algunas canciones sin copyright para que no haya problema, pero una que otra puede ser que haya problema. Entonces, caso llegue a bloquear, yo vuelvo a empezar la clase, pero espero que no, ¿ok? La gran mayoría de las clases, hola, mãe, Paulinho, saludos. La gran mayoría de las músicas busqué que no tuviera copyright, ¿ok? Vamos a empezar entonces calentando. Vamos a poner aquí una que ya fue utilizada por una amiga de Brasil y que no hubo problema. Solo para calentar, voy a poner un funk brasileño, no es el funk clásico, ¿ok? Es un funk brasileño, mucha gente conoce, ¿ok? Pero en la clase no será de funk, es nomás para calentarnos un poquito, ¿ok? Encuentren un espacio ahí en la casa, si quieren nomás acompañar para aprender un poco sin ningún problema. Si no, están súper invitados a que participen de la clase haciendo los movimientos, ¿sí? Bienvenidos a todos, boa noite. Good night, welcome. Vamos a empezar la clase entonces. Vamos a calentar un poquito. Espero que escuchen bien. Ok. Espero que puedan escuchar bien. Ok. Un poquito aquí, mira.
Arriba, abajo. Okay. Doblar un poquito las piernas. Ya no se puede. Lateral. Hombros. Adelante. La tarea de ir viendo los mensajes, pero sí que sí. Hacer todo junto, ¿sí? Un poquito aquí. Respiren. Wow. Okay. Paramos. Los brazos. Hombre. Vamos lá. Los brazos estiraditos. De lado. Las rodillas, mira, subimos. Siempre respirando controladamente. Hola. Atrás. Ta, ta. Oi, Sabrina! Fazale! Queima! Faz, ok? Vamos fazer só um pouquinho aqui de polichinelo. Vamos fazer um pouquinho de exercício aqui para calentar, mira. E vá! 4, 5, 6, solo 15, solo 15. 11, 12, 13, 14, 15. No sé si dice 15, pero no hay problema. Un poquito aquí, mira. Mi ritmo. Cha, cha, cha. Pueden seguir, pueden seguir. ¿Calentaron un poquito? A ver. Vamos a ver aquí. Ok. ¿Cómo van? ¿Cómo van? A ver, están haciendo. ¿Cómo van? Voy a empezar con un poquito de samba, porque como no tenemos tanto tiempo, solamente una hora, voy a empezar con el paso básico, ¿ok? Creo que ya calentamos un poquito. Empezamos con el paso básico de samba. Mira, aquí un poquito atrás para que me puedan ver. Son tres steps, ¿ok? Tres pasitos, voy a hacer de lado. Mira. Derecha atrás, uno, piso, dos y junto atrás, tres. Uno, piso en mismo lugar y junto, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Es el paso básico. Ya sé que hay gente que la samba, pero tenemos que ir. Pensar en los que nunca bailaron samba en la vida, ¿ok? El otro lado. Y izquierda atrás. Uno, dos, junto tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y uno, dos, tres. Solamente las piernas. Y uno, dos, tres. De espalda. Derecha atrás. Y... uno, piso dos, junto tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Este es el paso básico, claro, y en el ritmo queda un poquito más rápido, ¿no? Pero es práctica, diaria. Otro movimiento que voy a pasar para que después pongamos en la música, ¿ok? En la canción. Estamos, voy a hacer de espalda, creo que es mejor porque me están acoplando de espalda. Mira. Estamos aquí con la pierna un poquito abierta. Primero paso con la izquierda, pongo
una distancia, pues, adelante, ¿no? En el medio, entre el pie, donde estaba, y este que está parado, cruzo con el derecho enfrente, abro atrás y abro atrás. Es el pasito del malandro. Así decimos en Brasil. Un paso a frente, ¿ok? Con la izquierda, cruzo con la derecha, abro atrás y abro atrás de nuevo. Paso, cruzo, abro atrás. Es difícil porque no los veo. Entonces, por eso mismo repito los detalles del movimiento para que puedan hacer correctamente, ¿ok? Una vez más. Un paso adelante, cruzo, abro atrás y abro atrás. Tan chiquitán, 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 quieren guiar, que ching, 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 chiquitán. ¿Ok? De frente ahora, la misma cosa. El pasito, voy, y el brazo acompaña el movimiento. No es duro, no, y tampoco es muy relajado, ¿no? Entonces, es una fuerza moderada, ¿ok? Una fuerza media. Tum, tum, chiquitum, 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 chiquitum. No puedo leer todo, pero están entrando todos. Siguen practicando. Entonces, ya aprendemos dos. El pasito básico de 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y después, el pasito del malandro. Chiquitum. ¿Ok? Hay un pasito más para los que ya son avanzados, que es este, mira. Espalda primero. Camino con la derecha, va a ser. Uno, dos, y abro. Uno, dos, 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 abro. De frente. 1, 2, abro. 1, 2, abro. 1, 2, abro. 1, 2, abro. A ver cómo van. Chiquitú, chiquitú. Eso, chamo, punto así es. Voy desde Laredo. Gracias por entrar. ¿Cómo van? Por favor, pónganse, me están acompañando, si estoy muy rápido, si está bien, si pudieron hacer los movimientos, si no pudieron hacer, si están haciendo, si están viendo. Voy a poner en la canción, ¿ok? Me pueden escribir sin ningún problema, pongo en la canción para ver cómo quedó todo. ¿Sí? Aquí. Van ensayando, no paren. Ok. Ahora con un poquito de samba para que es lento, ok. Despacio, sin ningún problema. No voy a poner una super batucada. A ver, perfecto. Baby Chris, gordillo gostoso. Bueno, estamos empezando con samba. Pero también hay axé. Nico, Nicolás, desde Argentina. Ahí va. Estonia, come back to Estonia. Let's make the class with me. Vamos allá. Bueno, ya voy a hacer de aquí, está muy largo, ¿será? ¿Está bien? No sé. Bueno, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Contamos con el pasito del malandro.
y 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Va, va. Y vamos a caminar. 5, 6, 7, 8. Pa, 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 pa. Piso cruzo, atrás, atrás. Piso cruzo, atrás, atrás. Piso cruzo. Va. Está quedando más rápido. Vamos a regresar. Vamos lá de novo. Que empieza a acelerar. É o último passo que faltou, não? É de cruzar e abrir. 5, 6, 7, direita. 1, 2, abre. 1, 2, abre. 1, 2, abre. Piso, piso, abre. Os três de espalda, de costas. Vamos lá. Solo primeiro. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais rápido. 1, 1. Passos assim em la perfeição, não? Ah, mira, minha mamá puso, eu lo hice. Oh, el español muy bien, ou seja, ela conseguiu fazer. Por favor, ó. Ricardo Canales também está bailando. Tem que acompanhar, mira. Esto foi um pouquinho de samba, ok? Como são ritmos brasileiros. Separé la clase para dar un poquito de afrodance y un poquito de capoeira. Entonces ahorita seguimos con capoeira, porque si no va a ser una live de 2-3 horas. Entonces vamos con capoeira, ¿ok? Abran espacio donde estén, no hay problema, en la sala. Voy a quitar mis zapatos, ¿ok? La capoeira... Desde que nació la capoeira era considerada una lucha, ¿no? Pero hoy en día podemos clasificarla como una lucha y un baile, ¿no? Porque hay movimientos solamente de lucha que los esclavos usaban mucho. Era una manera de que ellos pudieran distraerse un poco y defenderse a la vez. Y hoy en día pues se usa mucho en la danza. Entonces, a ver, comentarios. Ricardo está zambeando, muy bien. Me alegraste el día, la neta. Ay, muchas gracias. Es lo más lindo que uno puede escuchar. Entonces, vamos a seguir. Con capoeira ahora. Si no, se me corta la live aquí. Capoeira. Vamos a empezar con el movimiento base, que es la ginga, así se dice en portugués. En español se puede decir ginga, la traducción, pero vamos a decir ginga, ¿ok? La ginga, ¿qué es? Voy a hacer, bueno, de frente, luego de espalda también. Piernas aquí en paralelo, ¿no?
tenemos que defender, tenemos que defendernos, perdón, ¿qué pasó ahorita? No, es que mi abuela me llamó aquí a algo de la luz, está un poco oscuro, no sé, no, sí se ve bien, hasta ahorita. Hay que defendernos, ¿no? Por ser una lucha, lanza, entonces los brazos siempre van a estar en esta posición, ¿ok? El brazo derecho, protegiendo siempre el rostro, ¿ok? Y cuando cambiamos de lado de la pierna, es el otro brazo que nos vamos a defender. ¿Por qué? Porque nunca podemos estar totalmente abiertos, porque puede entrar una patada, ¿no? Puede entrar un chuchi, porque al momento. Por eso hay que siempre estar protegidos. Las piernas, ¿cuál es el movimiento? Mira, estamos abiertos, la pierna izquierda o la derecha, como gusten, va para atrás. Ponemos en paralelo de nuevo, atrás. La misma línea, más o menos. Aquí, atrás, en paralelo, atrás, ¿ok? Y los brazos, ¿cómo hacemos? Si la pierna izquierda es la que va atrás, es mi brazo izquierdo que va a acompañar. ¡Chum! Aquí estoy protegida. Cambio la base. Aquí doblo un poquito mis piernas, ¿ok? Y la otra. Y protejo con esa. Siempre el brazo que está protegiendo es el mismo lado de la pierna. Paralelo. ¡Pum! Y solamente cambio el brazo si ya está entrando el otro. Jamás puedes decir eso, ¿ok? Entonces, atrás, paralelo, atrás. Acuérdense que es una lucha, ¿no? Entonces, es un baile con una lucha. ¿Todo bien? ¿Están pudiendo acompañar? A ver. Siempre quise intentar esta arte. Gracias, Bonita, por la clase. Gracias a ti por acompañarme. Y vamos, ya. Ya, voy a hacer de espalda un poquito, ¿va? Paralelo. Brazo derecho. Pierna derecha, atrás. ¡Pum! Doblado y ¡pum! Más rápido. Y va. Y cambio la protección del brazo. ¡Cha! ¡Pa! Me gustaría tanto imaginar a ustedes haciendo eso. Quería verlos. Bueno, puede imaginar, me gustaría verlos. Después me envíen ahí fotos, videos, quiero ver si pudieron hacer bien. A ver, creo que ese me salió mejor, muy bien, me da mucho gusto. Para quien está llegando ahorita, estoy dando una clase de ritmos brasileños. Ahorita estamos con capoeira, ¿ok? Creo que este está más fácil, ok, muy bien. Entonces, esta es la ginga, una vez más. Y atrás, abro, atrás, más rápido. ¡Pum! ¿Ok? Creo que la ginga ya... Después del swing, el movimiento del cuerpo se va dando, ¿ok? Esa cosa que vemos los brasileños así, como que ¡tum! ¡Chiqui! ¡Pum! 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 Porque ya son meses, días de práctica, ¿no? Puede ser que al principio salga así, un poquito así, no duro así. Pero es normal, no se preocupen. Es parte. Entonces, ahora tenemos que aprender al menos un movimiento de patada, porque hay muchos, y un movimiento de esquiva, que es la protección, no solamente esa de la ginga, pero cuando te van a dar la patada, ¿no? Tienes que defenderte. Entonces, un movimiento que voy a pasar se llama en portugués benção. En español, bendición. Entonces voy a hacer de frente y de lado, porque así pueden ver mejor. De espalda creo que no va a funcionar mucho. Entonces estamos en la ginga. Inspira. Vamos lá. En la ginga. Tum, tum, tum. ¿Cómo vamos a hacer la benção? Paramos en paralelo y entramos aquí, mira. ¡Pa! Es solamente
este movimiento de lado. Se escucha hasta mi rodilla, Dios mío. Ocupo ahí un colágeno. Mira, pum, pum. Y regresamos. Y regresamos. Vamos a ver el movimiento completo. Tras, lado. Tras, lado. No olvides la protección. Chum. Ta, ta, ta. Aquí. Pisamos y entramos. Fum. Regresamos la ginga. Chum. Lo mismo con la otra pierna, ¿sí? Lo mismo. Entonces paramos aquí, la otra pierna. Fa. Ese puede dar en el pecho y el abdomen del otro jugador, en el caso, ¿no? Ok. Bendición. De lado. Tan, 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 tan. Y entro. Cha. Pum. Pum. Entro. Vamos a hacer así. Uno. Dos. Tres. Bendición. ¿Ok? Seguimos. Uno. Dos. Tres. Bendición. ¿Sí? Fue hasta ahí. Deja ver corazón para no pasar mucho. Voy a enseñar ahora, enseñar cómo proteger, ¿no? Si te voy a dar una bendición, una bendición, ¿cómo me esquivo? ¿Todo bien hasta ahí? Saludos desde Houston. Caí, me desgarró con la patada, es parte del... Sí, no, no hay problema. Si cayó, levanta. Entonces, mira, la esquiva lateral, ¿ok? Hay muchos tipos de esquivas, ¿no? Podemos hacer para atrás, podemos hacer lateral, podemos hacer para abajo. Entonces, voy a enseñar la esquiva lateral. ¿Todos me están acompañando? ¡Ah! Creo que sí se pudo, ¿ok? Voy, gracias. Esa es la actitud, ¿no? Vamos a hacer entonces la esquiva. ¿Cómo funciona? Para atrás, en la ginga, y me va a dar una patada aquí el jugador, yo. Entonces, las piernas aquí dobladas y sigo protegiéndome. Sigo protegiéndome. Porque a veces pasa. Atrás, atrás, vamos a esquivar ahora, mira, y agaché, siempre voy a agachar con el pie que estoy pisando, realmente el lado que estoy yendo, ¿no? Porque estoy aquí atrás, me va a dar, por ejemplo, para este lado, y haz de cuenta que el pie pasa aquí, o entra la bendición aquí, el mismo para el otro lado. Respiro, respira. Y voy a entrar a la esquiva y ¡fum! Esta mano viene aquí para atrás y protejo aquí, ¿no? Mi rostro, también las costillas. Eso es, de lado. Vamos a empezar por la derecha. 7, 8, 1, 2, esquiva. ¡Fum! Y sigue atrás. 1, 2, espera. 3, ahora esquiva. Chum. Una vez más. 1, 2, 3, esquiva. Y fum. 1, 2, 3, esquiva la patada. Pum. ¿Ok? Me van escribiendo. Está saliendo. Saludos desde Ciudad de México. Saludos. Me siento famosa, gente. Houston, Laredo, Ciudad de México, Brasil, internacional. Mira, voy a poner la música, ¿ok? Para que se quede un poquito más dinámico, ¿no? Ahí va. Eu vivi muito longe. Vale, despacito, ¿eh? Despacito, que no quiero... ¡Ay, está muy rápido, no canso, no! Va, los tres movimientos que lo aprendieron, ¿sí? Voy a hacer de espalda. Derecha, atrás, y, pum.
atención, ¿eh? A ver. Uno. Dos. Tres. Entró. Sí. Voy a hacer de lado, ¿ok? Sí. El otro lado de la división. Y entró. Otro lado. Um. Dois. Agora. Ok? Agora hacemos a bendição e a esquiva. Em seguida. A bendição. Uma ginga. E esquiva. Ok? 5, 6, 7, 8. La bendición ahora. Y va. Una ginga esquiva. Y sigue. Una vez más, el otro lado. Y bendición. Va. Esquiva. Y estar viéndolos, pero no puedo ahorita. A ver cómo van, cómo van. Ya me salió mejor, Mauricito 73, solo que mi patada no llega tan arriba. Ah, ok. Muy bien, muy buen punto. ¿Por qué? No hay problema. Puedes llegar aquí abajo, o en medio, o hasta allá arriba. Hay gente que llega, no hay problema. Mira, es flexibilidad. Todos los días hay que, ¿sabes? Esos ejercicios que mucha gente a veces tiene dificultad, de que eso es así, para un lado, para el otro. Hay que realmente estirarse todos los días. Un poquito puede empezar con este, ¿no? Aunque llegues hasta acá, no hay problema. La idea es cada día estar mejor. Hay muchos ejercicios. Un día va a ser un video de ejercicios de flexibilidad para que puedan alcanzar una altura buena, ¿va? Qué más, Marisol? Todos bienvenidos. Haz una clase de elasticidad, exactamente, acabo de decir eso, voy a hacer. Vamos ahora, mira, déjame corazón. Uy, ya son las 6:35, Dios mío, aún falta el afro. Una agua, por favor, tienen que hidratarse. Listo, ya me hidraté un poquito. Entonces, voy a pasar más un ejercicio de capoeira, ¿ok? Un extra, que a mí me gusta mucho. Se llama queixada, ¿ok? Queixada, así se dice. Tanto en portugués como en español, no hay cambio, ¿ok? ¿Cómo es la queixada? Estamos en la ginga, ¿ok? ¿Ya aprendieron la ginga? Y el momento que estamos con un pie atrás, avanzamos. Este, como que entramos, avanzamos no, entramos este. El de atrás cruza por detrás y yo hago la queixada, en el caso. Abro mi patada. Voy a hacer de espalda, ¿ok? Y hay para ambos lados, igual. Piernas abiertas. Ginga para el lado, voy a empezar con el lado derecho, aquí para el lado derecho con la pierna izquierda. Tan, ok. Si voy a entrar con la queixada para este lado, si voy a dar con mi pierna izquierda, en ese momento paro, avanzo, entro, mi pierna,
que ella está aquí en la jinga, correcto, está aquí. Yo entro, cruzo esta atrás y voy a abrir la patada y sigo la jinga normal. Voy a hacer un poquito más rápido para que entiendan el movimiento. Mira, tan, tan, mira, pa, entré, crucé, abrí, ok, abrí y siempre con la protección de frente. Chum, 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 y pa, ok. Entonces, este movimiento, por ejemplo, es que el que está adelante, el que está luchando, tiene que esquivarse, porque si no, le pego con la patada, ok. ¿Cómo van? Me mandan ahí, ¿cómo van? Si pudieran hacer este, ok. Este es un poquito más, solo para tener uno ahí para entrenar, ok. Entonces, de nuevo, jinga, 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 atrás, entré, crucé, subí la pierna. Y cuando piso, sigo la jinga, chum. Para el otro lado, la misma cosa, ok. Quien prefiere hacer para el otro lado, piso atrás, entro, cruzo y pum, y sigo la jinga. Ahora voy a poner un poquito de capoeira. Ese estuvo más complicado, lo intento exactamente, hay que intentar, no pasa nada. Voy a poner un poquito de capoeira y ahí hacemos, podemos hacer ahorita un poquito de los cuatro movimientos y entramos con el afro, ¿va? Porque si no me va a cortar el live. Vamos a ver. Vamos lá. Poner una otra aqui, vamos, vamos, vamos. Martín, saludos desde Cancún. Hola, buenas tardes. Ates Camilla, Luis, adoré. Luisa, ¿verdad? Luisa. Muchas gracias. Mira, ahora vamos para afro. Afro dance, un poquito nomás porque luego no alcanzamos, ¿ok? Pero sigan practicando esos mismos ejercicios que son básicos, mismo de samba o de capoeira. Ahorita con el afro, sigan practicando, ¿ok? Para que puedan avanzar después. Entonces vamos con el afro dance. El afro dance es un ritmo. Ah, mira. Ay, oh, Paulinha, aprendí mi propia cultura. Sensacional. Ay, mi mãe. Ay, gente. Se me cae, no quiero terminar ahora. Si me quedo leyendo, no termino. Mira. El afro dance, después dejen sus comentarios, ¿sí? Voy a subir a YouTube. Primero Dios, todo sale bien. Subo a YouTube y ustedes pueden acompañar de nuevo la clase. El afro es un ritmo donde movemos totalmente el cuerpo completito. Vimos que la capoeira también, le estamos también, pero el afro es muy intenso en cuestión de los movimientos, ¿no? Muy fuertes también. Entonces, voy a empezar con un movimiento muy básico, ¿ok? Creo que muchos de ustedes ya vieron que es este lateral. Mira, voy a empezar solamente con la pierna mejor. Después ponemos los brazos. Ok, la espalda mejor. Mira, y uno, dos, tres, encima. Uno, dos, tres, encima. Uno, dos,
3, em cima, tchum, 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 cima, 1, 2, 3, em cima, 1, 2, 3, em cima. Não creio que está muito difícil, né? Não creio que esteja muito difícil. De novo, e 1, 2, 3, em cima, 1, 2, em cima. Pá, pum, 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 pá. Agora, agregamos os braços, agregamos os braços. Como vai ser? Assim. Em esta altura, esta medida, vamos fazer 1, 2, 3, pá. 1, 2, 3. Na verdade é que não volvimos, fazemos 1, 2, 3. Soltamos aqui a lado do corpo, porque já entra este. 1, 3, soltamos. 1, 2, soltamos. Podem fazer em mesmo lugar, ok? Aguantamos um pouquinho nomás para o lateral. Mira, 5, 6, 7 para a direita, podemos começar. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, com o contagem do baile agora, do balé, não? 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, por que eu digo para que subamos a perna? Porque o movimento rápido se queda assim. 1, 2, 3, pá! 1, 2, 3, 1, 2, 3, e vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como vão? Está muito complicado, está muito difícil? No, esse não é muito difícil, pero hay que practicar também, ok? E na música como queda? Queda assim. Cinco, seis, siete, ocho, uno, cuatro, cinco. Las piernas no son estiradas, ¿ok? No es así. Hay que doblar un poco. Uno, dos, tres, uno, pum. De espalda. La capoeira, assim está bem, cada quem tem, se identifica com um movimento, com um gênero, não há problema, mas é bom aprender outros também, não? Então, mira, esse foi o primeiro movimento de capoeira, é básico. Agora vou ensinar um outro que também está fácil, não é difícil. Mira, de lado, em esta posição, ok? Las manos así para adentro, mira. Con la cabeza suelta, adelante. Vamos, en el momento de subir, ponemos una pierna para atrás, la derecha, y subimos aquí. Abrimos el pecho. ¡Fum! Y volvemos. ¿Ok? Estamos aquí. Ponemos la pierna derecha para atrás, abrimos el pecho y subimos el brazo. ¡Fum! Y volvemos. Hay todo este movimiento en la parte del pecho, en la parte de arriba, ¿no? La misma cosa para la otra pierna. Entonces vamos a hacer la derecha, agachamos, la izquierda, agachamos. ¿Sí? 7, 8, derecha, agachamos, izquierda, agachamos. Pum, 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 tum, tum, tum. ¿Fue? Esse é o que foi. Não é tão difícil. Pero vamos agregar um braço, não? Para que seja mais espetacular. Então, fazemos. Soltamos aqui a cabeça para que se veja a explosão no momento de abrir o pecho. Pum! Pá! Pum! Agora agregamos o braço. Como? O direito regressa, esquerdo regressa. Vamos abrir aqui, mira.
fa. Regresamos, el otro lado, regresamos. La cabeza acompaña el brazo, ¿ok? Ta, pum, pa, pum. Así queda el movimiento. Chum, pa, pum, pa, cha, ta, ta, ta. ¿Sí? Voy a poner la canción. ¡Ay! ¿Cómo van? ¡Saludos, Leonis! Mira, voy a ir a la canción. Hagamos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Juntamos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El brazo está pasando así, mira. Okay, estiradísimo, no es doblado, es estirado por encima de la cabeza, regresa en la rodilla, estira, regresa en la rodilla, rodilla es joelho, tá gente, para quem não sabe, faltam 10 minutos, vamos lá, tá acabando, ánimo, ánimo, faltam solamente 10, vamos em la canção, de novo, respire, vamos lá. Empezamos para la derecha, ¿ok? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1. Y 1, 3, 5, 6, 7, 8. Yo sé que está muy rápido. No se preocupe. Vamos a hacer un poquito más lento usando el mismo ritmo. Agora, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, va, va, va. Agora, 1, 2, 3, 4, de novo, 2, e va. Saludos, oh. Sabina, no. La clase no puede ser también tan tranquila, ¿no? Hay que terminar un poquito más para arriba, ¿no? Para arriba, muchachos. Entonces, dejo este movimiento de tarea, ¿sí? A ustedes porque falta poquito para terminar la clase. Y luego, el Instagram me va a cortar la live. No quiero aquí hablar sola o cortarles de una vez, ¿sí? Entonces, hoy vimos un poquito de samba, un poquito de capoeira y un poquito de afro. Yo sé que el afro al final fue un poquito más rápido, pero no hay ningún problema porque la base es la misma, ¿no? Es solamente seguir el ritmo. Entonces, ¿cómo se siente ahorita? ¡Qué bueno que bajaste la intensidad, si no me muero! ¡Sí! Podemos acompañar la música, pero a veces darle un poquito tranqui y aún así seguir en el ritmo, ¿no? Hay que alcanzar el tiempo de la música. Entonces, quiero que me envíen videos, por favor, ustedes tratando de hacer el ejercicio. Me voy a quedar muy contenta. Tratando no, porque ya sé que pudieron hacerlos, ¿no? Entonces, quiero. Estoy a morir. Estou a morrer. A morrer, ¿no? Porque es un amigo de Portugal. Pero muy bien, mira, ahorita vamos a empezar a bajar un poco el ritmo, ¿ok? Ya para relajarnos, para... Pueden repetir los ejercicios cuando quieran, cuando gusten.
Y quién sabe después hago una clase ya con otros movimientos para que vayan aprendiendo, ¿no? Entonces vamos, podemos dar sus comentarios, qué les pareció, si les gustó, cuál ritmo le gustó más, ¿no? Y voy a poner una aquí, una canción más tranquila para que podamos estirarnos, ¿ok? Para mañana no estar con piernas, con los músculos todos adoloridos y ni ninguna lesión, ¿no? Es muy importante también estirar al final, no solo al principio. Vamos a poner la música aquí, más relax, más tranquila. Uy. Ay. Va, tranquilitos, subimos los brazos aquí afuera, voy a ponerme aquí con la grava luz y atrás. Doblamos un poquito la pierna, aquí, las piernas. El otro lado. Respiren, sol. Lente. Vaya, que vaya. Con esta música se puede bailar su. ¿Quién conoce su? Es una lambada francesa, pero se baila mucho aquí en Brasil. Las piernas. El cuádriceps, ok. Usamos mucho la flexión de pierna. Yo aquí lo siento, mira. La verdad es que sí. Y a ver si puedo leer algo. Leones descansando. Él me está acompañando, está feliz. Del otro lado. Uy. Tiene que sentir aquí, respirar todo. Ahora vamos a empujar la pared, ¿ok? ¿Cómo? Vamos a estirar toda la parte de atrás de la pierna. Acá. Bueno, acá. Hay unos segundos ahí. Hay que sentir estirar la panturrilla, o sea, el chamorro en el español. Panturrilla, ¿tá, gente? Porque... Y sentir ahí. Del otro lado. É uma loucura, mexe dança suada. Deixa mais quente, vibra, curte bem olhar. Sente meu corpo pra ficar gostoso. Chega mais pra perto. Oi? Me deixa louco. Oi? Meus comentários um pouquinho. Top Lu, Titi! Saudade! Agora aula de dança latina. Lucas! Beijo! O que mais, gente? ¿Hay algún lugar que ustedes estén sintiendo un poquito, algún músculo? Hay que estirarlo, ¿ok? Porque a veces ya sentimos alguna parte, hay que estirar. Como movimentamos mucho las piernas, entonces traté de estirar más el chamorro, que es la panturrilla en portugués, y el músculo del cuádriceps, que es ese, porque movimentamos mucho aquí, ¿no? Los brazos también, la cabeza, que estiramos al principio. Entonces, ya voy aquí terminando la clase. Si fuera una clase con más personas, podríamos hacer un poquito de masaje, así hacía yo cuando daba clase. Los últimos 3 minutos de la clase. Entonces, mira, les agradezco muchísimo. No quiero que me corte antes de terminar. Agradezco una vez más a Ricardo Canales que me invitó a este proyecto. Y
¿Cuándo la próxima clase, maestra? Uy, qué pregunta ahora me hice. No sé, pero prometo que la voy a organizar y les hago saber, ¿ok? Este video lo subiré en YouTube. Ojalá y no haya problema con las canciones, porque si no me cortan, me bloquean de YouTube. Pero trataré de subirlos. De subirlo. Y ahí les aviso. Sí, voy a poner un poquito aquí. Ah, le puedo agarrar. Muchas gracias a todos que participaron, todos. En especial mi mamá, en especial mi familia, mis amigos de Brasil, en especial mis amigos de México, Argentina, Estados Unidos, ¿qué más? Portugal. No quiero olvidar de nadie, ¿ok? Agradezco demasiado y espero que les hayan gustado. Mauricito, Mausito, trataré de avisarte cuando haya otra clase. Y cualquier duda que tengan, me pueden enviar algún mensajito. Dejen sus comentarios, por favor. Beto, Deomon, saludos de Estados Unidos. Y voy terminando una clase de ritmos brasileños para quien está entrando ahorita. ¿Ok? Chino salsa. ¡Ey, bailamos! ¡Sí! Hay que bailar salsa. Mi amigo argentino que baila mucho. Vive allá en México. Beso, Marisol. Gracias por acompañarme. Gracias a todos. Y que tengan una linda noche. Los quiero mucho. Espero hayan aprovechado. Les haya gustado la clase. Un beso. Linda noche. Sigan fuerte en la cuarentena. Ocupen la cabeza con cosas productivas.